Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente de Galvez. Y hoy mi nombre es Oscar Escaglia, soy del Trébol. Soy presidente de Cero Belgrano. En realidad nosotros decimos que somos participantes del conflicto de Malvinas. Somos parte de la última dotación del crucero de Belgrano. Bueno, nos tocó el honor de vivir en el crucero durante 8 meses y hasta que tuvimos la desgracia de perderlo, el hundido por el cóncero. Bueno, les cuento un poquito dónde estaba el momento del hundimiento. El artillero estaba en las torres de 6 pulgadas. Acá adelante, proa y 12 copas. Y al momento del hundimiento estaba exactamente debajo de este cañón, cubierta principal, por tomar guardia en la torre 2 de 6 pulgadas. Y ahí vimos los dos torpedos que entran de esta banda, uno del medio un poquito hacia atrás, el primer torpedo. Hicimos salir corriendo para adelante y pega el segundo torpedo que borra 12 metros de proa, la borra a la altura de los anclas, más o menos de ahí para adelante la borró, las abrió. Y bueno, nos decían que iba a demorar de horas a días para hundirse en las prácticas, en la instrucción, pero lamentablemente en 45 minutos se hundió. Fue muy grande la herida de los dos torpedos que, bueno, no pudieron, contra la avería no pudo hacer nada para salvar el buque. Así que en 45 minutos se hundió. Gracias a la instrucción que teníamos, pudimos salvarnos tanto. Dicen que uno de los rescates más exitosos de la historia naval mundial, ya que fuimos rescatados más de 770 en las aguas del océano, que en ese lugar muy, muy fría, muy difícil de sobrevivir. A mí me tocó estar 44 horas, nos rescata el Bahía Paraíso el día martes al mediodía. Pero bueno, lamentablemente perdimos 323 compañeros, 323 vidas de argentinos que se fueron. ¿Qué opina de ver la réplica hoy tan exacta, tan igual a su casa, como dice Omar? Sí, era nuestra casa. Bueno, es una emoción muy grande. Yo la conocía, había ido a verlo a Titi cuando me enteré que la estaba haciendo. Fui a Paraná y la había visto, vi cuando la estaba construyendo. Agradecimiento externo a Sergio por la construcción y por la muestra y el trabajo que hace de llevarla a todos los puertos que él va, como dice. Y bueno, para nosotros es muy emocionante y muy lindo volverlo a ver. Lo vemos todos nuestros sueños. Pero bueno, verlo así es. Bueno, muchas gracias por la nota. Salió bárbaro. Gracias a ustedes. ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Iván Michael Mancilla, digamos. Vengo de Rosario. O sea, en realidad soy santiagueño, pero estoy hace 15 años en Rosario y empecé con esta causa, digamos, que más allá que es un negocio, entre comillas, es una causa que sigo. Digamos, hace 7 años empecé con esto. 7 años que estoy cada vez avanzando, digamos, he mandado trabajo a distintas partes del país, uno de lugares extranjeros. Y ya, la causa esta que llevo es por la crianza de una persona mía, digamos, de Changuito, que fue a Malvinas, del ejército, regimiento 12, Eduardo Ramón Ponce.
Y así que seguimos con esta causa. Seguimos con esta causa que es muy importante. ¿En dónde te podemos encontrar siempre? ¿En lugar fijo? Estoy todos los domingos del año en el Monumento a la Bandera. Es mi lugar, digamos, siempre que estoy ahí. Si no, en las redes sociales, mi Facebook es Iván Michael Mancilla. Ahí verán toda la historia. Si no, mi número de contacto, que también es personal, pero todo incluye. Bueno, ahí en el Facebook lo verás. No hay ningún problema. Además, tú mirar. ¿Los diseños de las banderas, de las remeras, las gorras son todos tuyos? No. Los diseños casi los principales, obviamente los saco. Él depende también. Hay unos que son dibujos, como la bandera esa que me acomoda hija. La bandera esa, los dibujos esos que son pintados así, lo hace muchacho de Santiago del Estero, de Caño. Se llama Matías Zárate. Él es un muchacho que es un palmerero también, dibuja sobre lápiz y papel y después lo computariza. Pero los demás diseños son los que obviamente son, se viraliza, digamos, en todas partes, digamos, son obviamente fotos verdaderas del conflicto. Claro, ¿y qué producto podemos encontrar? Allá después le vamos a poner una imagen. Gorrita, banderas. Sí, de hecho, hago banderas, gorras, remeras, llaveros, tazas, parches, vinilo. O sea, es extenso, cada vez más cosas voy innovando, ¿no? Me han pedido por ahí ropa, pero pantalón, campera sí hago, pero pantalón esas cosas por el momento no. Veremos más adelante que otra cosa se pueda hacer, ¿no? Perfecto. Ahora un agradecimiento para los que colaboran con la causa, con vos. ¿Quieres agradecer a alguien? Dale. No, en realidad no agradecimiento, sino que apoyen a esto. No simplemente a uno que vende, sino que apoyen la causa de Malvinas, que siga, que sea más visibilizado, digamos. Mucho olvido hay más. No sé si verán la remera donde está la señora con esa frase, la ven, la enfocan, se darán cuenta de lo que le quiero decir. Más la onda, digamos, de los jóvenes es usar la bandera inglesa, la yankee, la qué sé yo, de otro país cuando tenemos, como digo yo. Nosotros los argentinos tenemos que agradecer la vida, tenemos la bandera que es natural, tenemos el cielo celeste, el sol, el mar. Hay que ser un poquito más patriota y unirnos en ese sentido, ¿no? Bueno, gracias por el mensaje y la nota.